desorientar. Los comunicadores tenemos ese compromiso de decirle la verdad a la gente. Porque esos políticos viven confundiendo, a su antojo, claro. Mañana entonces habrá una rueda de prensa porque las cosas tienen que ser aclaradas. Ya está bueno de que los directores distritales de los distritos municipales que pertenecen a Higüey se crean con toda la autoridad para crear arbitrios o expedir documentaciones como si fueran alcaldes, o si pudieran establecer oficinas de planeamiento urbano, así no. Hay que hacer las cosas conforme a lo que establece la Constitución de la República y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios del país. A continuación escucharemos una entrevista que sostuvimos con Leydon Beltré, presidente del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Higüey. Adelante. Si ustedes supieran que uno de los puntos de agenda del día de hoy es para tratar este tema, también le informo desde ya que muy posiblemente en el día de mañana nosotros como ayuntamiento le vamos a responder a los directores distritales que tiene este municipio. Nosotros no queremos adelantarnos ni queremos dar detalles porque como vamos a conocer este tema ya como Consejo de Regidores en unos minutos y mañana ya como ayuntamiento, tanto el Consejo de Regidores como la alcaldía, les vamos a responder a ellos. Nosotros queremos limitarnos en este momento a decir algunas palabras sencillas, sencillas pero contundentes, y dejar claro las limitaciones y los derechos que el ordenamiento jurídico que impera en la nación le establece a las juntas distritales y a los ayuntamientos. Y procedemos de la siguiente manera. En esta provincia hay gente que sueña con ser alcalde cuando en realidad son directores. En esta provincia hay gente que sueña con ser regidores cuando en realidad son vocales. Los municipios están conformados por bloques poblacionales, por ciudades, por distritos municipales, por secciones, por parajes, por digamos que también los campos, esta parte rural. Esto es un municipio. Los ayuntamientos tienen autonomía y pueden ejercer dicha autonomía en toda la geografía del municipio. Las juntas distritales tienen una autonomía ilimitada, solamente la pueden ejercer en el área geográfica que está establecida, que se ha establecido. Ilimitada, recuerden, limitada. El municipio de Higüey lo conforman tres distritos municipales y la ciudad de Salva León de Higüey. Y recuerden los directores que ellos son directores. Recuerden los vocales que ellos son vocales. Ellos no son alcaldes ni son regidores. En el municipio, en el ayuntamiento del municipio, recae la soberanía plena de los municipios. Recae en el ayuntamiento del municipio, recae la ejercer función y ejercer todo lo que establece y todo lo que establece el ordenamiento jurídico. Y recuerden que esto no tan solo lo dice la ley 176-07. Aquí hay sentencia del Tribunal Constitucional, del suprapoder, como le han denominado, digamos que los teóricos del derecho, el suprapoder. En teoría decimos que el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, en teoría decimos que en teoría es el máximo tribunal, pero en la práctica, en realidad, es el Tribunal Constitucional de la República. Y el Tribunal Constitucional ha establecido que efectivamente la Constitución de la República y las leyes establecen que los municipios, o más bien que los ayuntamientos de los municipios, son los que tienen autonomía en todo el sentido de la palabra. Bueno, el conflicto se ha suscitado porque en los distritos municipales quieren establecer oficinas de planeamiento urbano y cobrar arbitrios. Y eso está reservado exclusivamente para el ayuntamiento del municipio. Bajo ninguna circunstancia, señores. Lo que está estableciendo la ley que hay que cumplir, y la interpretación de la ley que la ha hecho en este caso el Tribunal Constitucional, eso es lo que hay que cumplir. Incluso nosotros pensábamos que ya nosotros habíamos superado este tema con un acuerdo que existía desde la administración pasada. Bueno o malo, bueno.
Yo no sé, juzgue usted si era bueno o malo. Y que nosotros, como nueva administración, pues también estábamos en los ánimos de mantener, digamos, que este acuerdo. Bajo ninguna circunstancia, los arbitrios se pagan en el ayuntamiento de la ciudad de Salvador de Higüey, que también es el ayuntamiento de los distritos municipales. ¿Por qué se rompió ese acuerdo que había? ¿Qué pasó ahí? Mira, nosotros no sabemos realidad. Como te decíamos, nosotros todavía estamos en una etapa de nutriéndonos bien para poderles responder a ellos de manera categórica, de manera contundente, según lo que establece, insistimos, en el ordenamiento jurídico, señores. No es una ley simplemente, una ley adjetiva. Lo establece la ley 176-07, que es una ley orgánica. Lo establece la Constitución de la República y también sentencias del Tribunal Constitucional. Ellos simplemente, te he dicho, Julio, que ellos sueñan con ser alcalde cuando en realidad son directores municipales. Pero el problema es por el recaudo de los arbitrios. Son varias situaciones. La, digamos que la que ha generado el conflicto mayor es justamente lo que tiene que ver con el dinero, con las recaudaciones, también digamos que el establecimiento del uso de suelo. Es uno de los temas también un poquito belicoso y complicado, que ellos quieren determinar ellos cómo se va a usar el suelo. ¿Qué se va a construir aquí o allá o X, qué cosa? ¿Y qué van a cobrar y qué no van a cobrar? Jurídicamente no está permitido. El ayuntamiento son, porque recuerda que ellos no son ayuntamientos, ellos son juntas distritales. El ayuntamiento es el que tiene esta facultad por ley. Bien. Bueno, gracias, ley. Gracias a ustedes. El regidor del Partido Revolucionario Moderno por el municipio de Higüey, Carlos Max Martínez, suscribe en todas sus partes las declaraciones del presidente del Consejo Municipal, Leydon Beltré, en lo atinente a las competencias que tiene el Ayuntamiento de Higüey sobre los distritos municipales que le pertenecen. En tal sentido, este viernes habrá una rueda de prensa que será muy importante, con la participación de los miembros del Consejo Municipal de este municipio, y